soy Raúl de cocosas.com. Hoy vamos a hablar de las frambuesas. Aquí estoy entre todos mis frambuesos. Es una planta muy simple, muy fácil, crece sola, se va reproduciendo sola también de una forma, es invasiva, de hecho tenemos que controlarla, ir trasplantándola a los lugares donde la queremos. Y produce muchas y ricas frambuesas que son muy buenas y muy ricas. Bueno, es una planta que necesita un clima que sea más bien frío en el invierno y algo de calorcito en el verano. Viene bien para este clima donde estoy aquí, que es cordillerano, ¿verdad? Que estamos en la montaña. Se da muy bien. Necesita un suelo neutro, tirando ácido, puede ser. No necesita abonos ni ninguna cosa, no tiene casi plagas que la molesten, lo único son los pájaros, que para eso tenemos aquí estas cintas que hacen ruido, para dejarlos un poco de que se coman la fruta, y luego para recogerla es súper simple. Les voy a mostrar un poquito. Cuando, bueno, aquí tenemos las que están verdes, digamos, ahí hay una que está roja, ¿verdad? Cuando vemos la que está roja, simplemente la tomamos con los dedos y tiramos un poquito y sale limpita, lista para comerla. Necesitan agua, sí, bastante, no toleran muy bien la sequía. Y luego una poda cada 2 años, una cosa así, las podo un poco. Yo no soy muy fan de la poda y sí, pongo estas cañas con alambres para poder levantarlas, ¿verdad? Que queden todas levantaditas del suelo y armar los pasillos, digamos, para poder cosechar con tranquilidad. Fácilmente con 15 metros cuadrados, como ven aquí, uno cosecha kilos, 6 kilos en la temporada. Hay plantas, variedades, depende de la variedad, eso... preguntan al vivero o al amigo que les pase las plantas, que dan más una vez al año, que dan, por ejemplo, al principio del invierno, que dan, por ejemplo, al principio del verano y luego dan de vuelta cuando esté terminando. Además es una planta muy linda porque es de estas plantas que traen muchas abejas y abejorros, tienen flores y ayudan al ecosistema. Conviene, por ahí anda un abejorro, a ver si logramos filmarlo, ¿no? Se va muy rápido, bueno, ahí lo ven. Es una planta que se da muy bien y que no requiere grandes cuidados ni abonos, como les decía, y básicamente la podemos producir fácilmente. Así que es una buena alternativa si tienen algo de espacio y quieren dedicarse a cultivar frambuesas. Ya saben, solamente hay que conseguir las plantas y listo. Es una planta muy noble, no requiere ningún tipo de abono especial ni ninguna cosa rara. Simplemente lo que les decía, cada tanto podarlas, ir guiándolas. Yo he puesto estas cañas aquí con alambres y entonces las voy entrelazando para que me quede más o menos el camino para poder caminar entre las distintas plantas e ir recogiendo los frutos, ¿no? Que es lo que nos interesa de la frambuesa. Como ven, lo único que hay que hacer es conseguirse en algún vivero cercano o con algún amigo. Yo le he dado plantas a infinidad de gente, porque es una planta que se reproduce sola, o sea, va creciendo por distintos lugares de la huerta y bueno, en la época de invierno pierde todas sus hojas y queda una planta muy chiquita. Ahí uno aprovecha y la saca con un poco de tierra, la pone en una bolsa o en alguna maceta y para la primavera siguiente la trasplanta a donde quiere que sigan creciendo las plantas y ya está, con eso es suficiente. La única cosa que tenemos que tener cuidado, y que para eso están estas cintas acá, también hago molinillos con botellas y demás para que hagan ruido, son los pájaros, ¿verdad? Los pájaros suelen comérselas, sobre todo estos que llamamos tordos, unos chiquititos negros, son fan de la frambuesa, les encanta. Bueno,
Espero que les haya gustado y si tienen lugar y se animan, ya saben, las frambuesas es una buena opción, muy productiva. Aquí tendremos simplemente unos 15 metros cuadrados de frambuesos plantados y sacamos 5 o 6 kilos por temporada sin problemas o más. Bueno, hasta luego y si les gustó el video, denle un dedito para arriba y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.